Es el día de San Valentín, día del amor y la amistad, aunque para mí es el día del carismático Harry Warden. Pero bueno, para festejar esta celebridad, a pesar de no tener pareja ni amigos con quien ver anime, decidí compartir esta fecha con ustedes mediante una crítica hacia un anime romántico poco común. Este anime es Renai Boukun, el cual captura tu atención con el primer episodio, por ciertos aspectos que detallaré ahora. La historia comienza cuando Guri, un ángel con un misterioso objeto que transforma a dos personas que se besen en una pareja, aparece frente a un estudiante llamado Seiji Aino. Sin embargo, en su instituto hay una chica yandere llamada Akane, que está enamorada de Seiji. Una cosa lleva a la otra, y ahora Seiji debe mantener una peligrosa vida amorosa con Akane y Guri. El anime tiene una trama que a simple vista se ve genérica, pero no es así. Generalmente, en animes de romance sobrenatural o supuesta comedia amorosa, siempre los estudios de animación o el mangaka se empeñan en el ecchi barato y descarado, o por deus ex machinas que terminan arruinando la experiencia. En algunos casos, las historias de romance sobrenatural siempre empezaban sin fijar un rumbo, a pesar de tener un buen material en el manga. Mira, Nikki. ¡Corre, perra, corre! Entonces, ¿qué podíamos esperar de este anime de romance? En principio nada, cosa que el anime sabe, y por ende, nos brinda una trama sencilla que será complementada con comedia pura y sencilla. Alguna que otra risa a base de yaoi o yuri modesto, pero de que te hace reír, te hace reír. El desarrollo de la historia es común como todo anime de romance, solo que aquí introducen elementos atípicos como Dios o Satanás como personajes secundarios, y que por alguna razón terminan siendo del agrado del espectador. La música junto con el opening y ending no pasan desapercibidos. En más de una ocasión te darán ganas de silbar alguna de sus melodías. La animación deja mucho que desear, pese a tener un estilo de dibujo y ambientado muy humilde, pero aprecio el hecho de contrastar bien la esencia de los tres mundos que vemos en el anime: el cielo, el mundo de los humanos y el infierno. Los personajes son entrañables y aunque el final del anime nos dejó con ganas de más, puedo decir sin problemas que el anime cumplió con su función de promocionar el manga y dejar de cierta forma el sentimiento de que la historia en el anime ya acabó. Si quieren más, entonces les recomiendo leer el manga, dado a las sorpresas que hallarán allí. En cuanto a lo malo, realmente no hallé muchos datos negativos más allá que el anime por momentos tiene episodios fácilmente prescindibles o que simplemente están allí como relleno, a pesar de que son parte del manga. Me encantaría decir que abusa del ecchi o el yuri, pero al igual que Konosuba, por cada momento ecchi teníamos 5 momentos graciosos. Diría huecos argumentales, pero este anime puede usarlos a su antojo, dado a que es más una parodia del género romance que un anime de romance. En fin, cerraré esta parte diciendo que debía tener más episodios para sentirse un poco más fluida. En síntesis, Renai Boukun busca destacar en un género que casi siempre peca en el romance reducido a ecchi barato, problemas absurdos o idas y venidas sin sentido. ¿Cómo lo hace? Pues con su comedia y alguna que otra referencia a animes conocidos. El más conocido sin duda alguna es aquel en el cual el anime se basó para su Kiss Note. No hace falta que lo mencione de nuevo, ¿o sí? Del 1 al 10 le doy un 7. Admiro su empeño por destacar con la comedia y otros aspectos mencionados. Ahora, continuemos con las reglas. Si el video les gustó, entonces están invitados a darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales para más contenido. Facebook, Twitter e Instagram las encontrarán en la descripción. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima!